participación y a su gira nacional, que bueno, que se está comenzando en el departamento de Boyacá. Muy bien, vamos a invitar ahora al Ballet Folclórico de la ciudad de Paipa, que nos tiene a continuación del eje cafetero para este intercambio cultural con nuestros hermanos mexicanos, La Redoba. Nuevamente los aplausos, el auditorio Pablo Solano. Yeah.
vocalista de Fabián Caicedo y la dirección musical del maestro César Guevara. Un aplauso fuerte nuevamente para el grupo La Che. Muy bien, vamos a continuar con este viaje y este recorrido por los dos países. Y en México son característicos y afamados, por ejemplo, los jarabes, los sandungas, gavilancillos. También podemos destacar trabajos propios y representativos de los diferentes estados. Lo que vamos a apreciar enseguida es un cuadro de polcas. Es representativo de Nuevo León. Con ustedes, señoras y señores, damas y caballeros, una vez más, el ballet folclórico de Orizaba.
ballet folclórico de la ciudad de Paiva. Antes quiero recordarles algunos aspectos relevantes de la programación del Festival Internacional de la Cultura, que comienza mañana en su 42ª versión. Mañana el desfile inaugural será transmitido para todo el país a través de Señal Colombia, diferido a partir de las 11 de la mañana. Señal Colombia, ojalá los que no tengan la oportunidad de ir lo puedan sintonizar a esa hora. También quiero invitarlos para que el sábado los jóvenes puedan ir a ver el concierto de Los de Adentro. Será en el Coliseo de Tunja a las 7 de la noche. A continuación, les voy a presentar al ballet folclórico de la ciudad de Paipa con el Curulaba del Pacífico colombiano. Aplausos para ellos, por favor.